Hola, buenas noches. Si ¿Sí me pueden escuchar? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola. Hello, hello. Hello, how are you? Parece que solo somos usted y yo, Olguita. No, pero ya van a conectar los temas. We hope so, right? Yeah. Sí, mandaron también de la administración, ya están, ya están Oh, conectando. sí. No, sí es Ay, qué cierto. contento. Yo vi uno que mandaron antes, después del que yo mandé en la mañana. Yo vi uno. Sí que mandaron uno después del que yo mandé por la mañana y sí, pues ahí vienen todos. Un minuto tarde. Bien atípico porque como es viernes, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben que el viernes pues no nos vemos y así. Pero Sí. let's get started. Comencemos para que se nos vaya rápido el tiempo, Okay. ¿verdad? Okay. Sí, yeah. Just let's get started then. We stopped here yesterday, if I'm not mistaken. Let me see. Right. Let's see. There we go. Here's where we stopped yesterday, right? In the conversation. It's a fairly big city, right? Am I correct? Yes, no? Yeah, right? Yes, teacher. Aquí nos paramos. Yes. Do you have any question before that we get started? Any question regarding to this, well, basically the conversation, right? That we were studying. Is there any question or everything is fine? It's fine It's fine. for me. For you, it's fine. All right. So if it is fine, let's continue then, because for today we have basically the grammar explanation or the grammar part on what we are going to be studying, which is this one, the grammar focus, right? Adverbs before adjectives. So here we are going to be using the adverbs extremely, very, really, pretty, fairly, and somewhat. This somewhat has a special meaning on it, right? That we can say it like the word that we say hasta cierto punto, ¿verdad? En esta parte, en el somewhat, ¿verdad? Esta palabra es una palabra que, bueno, yo la asocio bastante, yo ocupo lo que es esa palabra hasta cierto punto, ¿verdad? O medianamente. Bueno, nosotros acá casi no lo ocupamos así medianamente. Podríamos ocupar también como lo es el más bien, ¿verdad? Nosotros hablamos de esa manera. Ligeramente tampoco pues, lo ocupamos tanto, ocupamos más hasta cierto punto y más bien. Y de igual manera relativamente, ¿verdad? Esos, there will be those meanings in Spanish regarding to these adverbs somewhat. Right, so for you, if you have the curiosity what somewhat means in adverb, in terms of adverb, right? So we have ligeramente, más bien, hasta cierto punto, relativamente, medianamente, ¿verdad? Esos serían los meanings ya al español de esta palabra, tal cual como adverb, ¿verdad? Así. Ya si fuera otra palabra, ¿verdad? Utilizada de otra manera, pues ya sería otra cosa totalmente diferente o su meaning sería diferente, pero por el momento nos vamos a enfocar solamente en esos meanings regarding to somewhat, right? Regarding to somewhat. So let me get started. Do you have any question, any confusion? Or something that caused to you any type of issue identifying adverbs versus adjectives? La pregunta acá es, ¿verdad? Si ustedes de alguna manera sienten o tienen alguna confusión, ¿verdad? Identificando adverbios con adjetivos. Teacher, Diga. what do you mean pretty como adverbio? Pretty como adverbio sería bastante,
¿verdad? Si ya usted lo estaría viendo como upper, sería bastante, ahorita se lo digo. Tal cual. Let's see. Pretty as an adverb, ¿verdad? Pues sería bastante, sería bien, sería casi, y vamos a ver qué más, solamente, ¿verdad? Sería, de nueva cuenta, repitiendo, ¿verdad? Pretty es bastante, es bien, es muy y casi. Esos cuatro, ¿verdad? Lo que son cuatro definiciones ya al español de pretty como adverbio, ¿verdad? Porque ya como adjetivo tal cual, recordemos que es algo precioso, ¿verdad? Que es algo lindo, es algo hermoso, ¿verdad? También puede ser guapo si usted lo utiliza para un caballero. Entonces, como adverb son los otros que les mencionaba, bastante, muy, bien, casi y demasiado, ¿verdad? Esos serían como adverbs. Any other questions so far? Thank you, teacher. You're welcome. Someone else, any question? Mm-hmm. My friends, do you have any inconvenience identifying verbs versus adverbs, I'm sorry, versus adjectives, or no? Everything is fine. Ah, ¿se puede entonces usar adverbios con verbos? Yes, this is what happened, right? The adverb modifies the verb. Mm-hmm. The adjective modifies the noun. Veámoslo así, ¿verdad? Déjenme ponerles acá un par de ejemplos y lo vamos a ver. Regáleme un segundo. Déjenme ver dónde está mi whiteboard. Aquí está la whiteboard. Let's see. It's not a whiteboard, right? It's a document, but I say whiteboard because it looks like. Since we are not just seeing each other, right? As a presential. All right. Let's see. Page light out. Let's see. All right. Let me see. Ah. Veamos si ustedes lo ven por acá, ¿verdad? Vamos a ver si ustedes lo logran ver. Mm-hmm. Under 16 is fine. ¿Miran la definición 16? ¿Sí? ¿Lo yes. miran bien? Yes, yes teacher. All right. Yes, teacher. All right. So let's see here, right? Here in my whiteboard, right, I have the... look, I'm going to be looking here straight to there. I have you here. So if you have any question or something, please let me know. Because with this thing, I'm going to be looking to you straight to just to the Word document. Si tienen alguna pregunta, no vayan a levantar la mano con el emoji, porque voy a mover un poco lo que es la pantalla, ¿verdad? Para poder tener una definición de todo lo que estamos leyendo acá. So, if you want to talk, or if you want to say something, or if you have a question, just talk. Si tiene alguna pregunta, solo hable, ¿verdad? Y dígame, stop me. Páreme y dígame. So, let's see, right? Here we got adjectives, right? It says that an adjective is a word or a set of words that modifies or describe a noun or pronoun. Adjectives might come before the word that they modify, right? So acá tenemos una pequeña definición acerca del adjetivo. Dice que los adjetivos es una palabra o un grupo de palabras, ¿verdad? Que modifica. Ejemplo, dice entre paréntesis que describe, ¿verdad? Nosotros gramaticalmente decimos modifica, pero si lo queremos ver ya de una manera así tal cual, ¿verdad? A nuestro español latino solamente describe algo, una condición, ¿verdad? Le da la descripción de una condición. Dice que los adjetivos pueden estar antes de la palabra que ellos están modificando, que están describiendo, ¿verdad? Let's see some examples. That is a cute puppy, right? So this one, the word cute, the one that we have on bold, is the one that is describing and what is modifying, right? What is modifying? It's modifying the noun, and this noun is the puppy, right?
Entonces acá nosotros tenemos la palabra cute, ¿verdad? Que es adorable o bonito, si usted lo quiere ver así, que es adorable o bonito, con la palabra puppy, que es un cachorro, ¿verdad? Entonces nos dice que los adjetivos pueden ir antes de la palabra que ellos están modificando. Acá, de nueva cuenta, ¿qué es lo que estamos describiendo? Estamos describiendo la condición del cachorrito, ¿verdad? Que es muy, muy bonito. Ahora bien, por lo general, estos adjetivos o los adjetivos siempre van a ir acompañados del verbo be, ¿verdad? Los vamos a tener acompañados del verbo be. So there's something that you gotta remember. Everything that is going to be describing something and that is going to be an adjective, it has to be before the verb be in any of the forms that we have, right? And probably might be accompanied by the article. It depends on how many things or how many, animals in this case we are describing on, right? So it might be accompanied by an article. ¿Qué es lo que sucede acá? El verbo be siempre va a estar presente cuando nosotros tengamos un adjetivo, porque recordemos que es el verbo de los estados, ¿verdad? Nos indica cómo está algo. Y probablemente puede que sea acompañado del artículo a o an, dependiendo de la cantidad que pues nosotros así poseamos. Entonces recordemos algo. ¿Qué es lo que hay que recordar acá o lo clave de recordar de los adjetivos? Los adjetivos describen un nombre o una persona, ¿verdad? Describen algo. Una cosa, animada o inanimada. Entonces, si usted lo quiere ver así, bueno, un adjetivo describe cosas, personas y animales. Punto, ¿verdad? Verbo be para ellos. Pensemos en español. Ah, ¿cómo diría yo, por ejemplo, verdad? Veamos acá. La botella es rosa. ¿Cuál es el atributo que yo le estoy dando a la botella? Su color, ¿verdad? Entonces, yo la estoy describiendo. ¿Cómo lo digo en español? La botella es rosa. Entonces, en inglés yo voy a decir, the bottle is pink. ¿Y pink quién está modificando? Está modificando la botella, ¿verdad? El estado de la botella. Entonces, es lo mismo que en español, que en inglés, en esa parte es lo mismo. Entonces, yo le doy un atributo a alguien y puedo decir, ¿verdad? Juan es alto. Entonces, ¿cómo lo digo en inglés? Juan is tall, ¿right? So ahí estamos. ¿Qué está modificando todo? A Juan, ¿verdad? Porque es él el que posee el atributo. Él es el alto. Entonces, de esa misma manera, es en español, tanto como en inglés, concerniente a los adjetivos. Yo le doy un atributo a alguien y ese alguien ya tiene ese adjetivo, ¿verdad? Por ejemplo, la camisa. Esta camisa is multicolor, ¿right? So, ¿cuál es el atributo de la camisa? The blouse is multicolor, ¿right? ¿Y qué me está modificando el multicolor? Literalmente la blusa, ¿verdad? O la camisa. Entonces, eso sería concerniente a los adjetivos. No sé si estamos bien hasta ahí. Me dicen ustedes, ¿verdad? Yes, teacher. Yes. Okay. Thank yes, you. Teacher. Awesome. Awesome. So we are clear up to there, right? Estamos claros hasta ahí. Let's see. Aquí hay más ejemplos, ¿verdad? También, pues, ellos pueden modificar la palabra. Dice que el adjetivo might also follow the word that they modify. También pueden ir exactamente después de la palabra que ellos modifican. Veámoslo acá. Yo les decía que por lo general, ¿verdad? Los adjetivos van seguidos de lo que es el verbo be. No siempre. ¿Por qué? Porque si usted mira acá, el orden de nuestra oración se nos ha invertido, ¿verdad? Se nos ha invertido. Tenemos primeramente el nombre, ¿verdad? En este caso ya sería nuestro sujeto, el puppy, y luego tenemos un verbo de acción, que es un verbo, ¿verdad? Mirar. And it's cute, ¿right? It's cute. But de nueva cuenta, right? So what are you able to see in this verb looks? ¿Qué es lo que les llama la atención a ustedes del verbo look? ¿Qué es al español look? Ver. Ver, ¿verdad? Uh-huh. De nueva cuenta. Las cosas que nosotros podemos percibir de manera sensorial, right? Which is senses, they are the adjectives. What are the senses? The things that you can touch,
things that you can smell, things that you can see, things that you can hear, things that you can taste with your mouth, and so on. Those ones are your senses. So everything that is gonna be regarding, or in this case, in terms of birds, that design senses, or that you are able to see that they are regarding to the senses, are gonna be with adjectives. ¿Qué es lo que pasa acá? No solamente, por eso les decía, por lo general, va seguido del verbo be, porque describe un estado. Pero ese general quiere decir que no es siempre. ¿Por qué razón? Porque el verbo look es un verbo sensorial. ¿Cuáles son los verbos sensoriales? Aquellos los que nosotros utilizamos para describir lo que percibimos con nuestros sentidos. El tacto, ¿verdad? Lo que es el olfato, el oído, ¿verdad? Lo que es el gusto, etcétera, y la vista. Entonces, este look está relacionado directamente con nuestra vista, ¿verdad? Es sensorial y lo percibimos de esa manera. ¿Cómo puede saber usted que algo no es agradable o que no está bueno, por decirlo así, ¿verdad? Hablemos en términos de comida. Usted deja algo ahí y cuando lo va a ver, como que, ¿verdad? No, ¿verdad? Mmm, doesn't smell good. Entonces, usted me puede decir, ¿verdad? Good, un adjetivo, ¿verdad? Good, it doesn't smell good, ¿verdad? Lo que tiene usted ahí, ¿por qué razón? Porque estuvo mucho tiempo ahí y no nos percatamos. Entonces, nosotros lo percibimos con nuestro olfato, ¿verdad? Y ya le damos un atributo, no huele bien. O la otra contraparte, ¿verdad? It smells good, ¿verdad? Sí huele bien. Sí huele muy bien, ¿verdad? Nosotros lo percibimos. Entonces, pues de esa manera, verbos que son sensoriales o para nuestros sentidos, pues van con adjetivos. Are we good on that part? Yes. It's okay. Yes, teacher. Awesome. Thank you. Thank you for the ones that are answering right, and for the other ones, I hope that as well it's clear, right? So let's see the adverbs, right? An adverb is a word or a set of words that modify verbs, adjectives, or adverbs, right? Adverbs answers how, when, where, why, or to what extent, how often, or how much, right? Example, daily, completely, right? So let's see. Dice acá que un adverbio es un grupo de palabras o una palabra que modifica verbos, adjetivos, adverbios mismos, y que de igual manera el adverbio contesta las preguntas cómo, cuándo, a dónde, por qué, en qué extensión, qué tan frecuente, qué tanto, ¿verdad? Ejemplo, daily, completely. Here we have some examples. He speaks slowly. Right, it's telling us how he speaks, right? He speaks very slowly. The adverb very tells how slowly he speaks, right? They arrive today. They tell us when. So acá, ¿verdad? Tenemos una serie de adverbios que son, bueno, nosotros solo nos vamos a concentrar en los que tenemos, ¿verdad? Pero para darles acá el ejemplo, dice que nosotros con el adverbio pues nos contesta cómo, cuándo, a dónde, etcétera. Si ustedes se fijan acá, él habla despacio. Nos dice cómo habla, ¿verdad? Habla bastante pausado. Dice que él habla muy despacio, ¿verdad? Este very le dice a usted, este very es otro adverbio con otro adverbio que es slowly, y le dice cómo habla él, qué tan despacio habla él, ¿verdad? Este amigo habla lo que nosotros decimos, le sacamos por cucharadas las cosas a la persona. They arrive today, y acá nos dice cuándo, ¿verdad? Ese today modifica cuándo ellos están llegando. Entonces acá el adverbio puede modificar verbos, adjetivos y otro adverbio, ¿verdad? Si ustedes se fijan, very and slowly, los dos son adverbios, y pues very está modificando slowly, y slowly, pues, solo modifica el verbo que es speaks, ¿verdad? No sé si se entiende hasta acá o con este del adverbio está un poco, los enredé, ¿no? Los crucé más, ustedes me dicen. ¿O estamos? Teacher. Bien? Diga. If I said
I have a very big cat. It's a sentence with an adverb. Yes, because very is the adverb and big is the adjective, right? Very big cat. Mm-hmm. And who's the very big cat? Is the cat, right? By the way, si es una oración con un adverbio, ahí de igual manera, ¿verdad? ¿Qué tan grande es? Está siendo modificado por very, ¿verdad? Ahí eso lo tenemos que ver ahí. Very modifica el adjetivo. Nos está diciendo que hay gatos grandes, pero este es más grande que el común, ¿verdad? Y en este caso, el grande nos está modificando al gato, porque nos está diciendo quién es el grande, ¿verdad? Entonces, ahí está la diferencia. Cuando usted dice I have, usted solamente me está diciendo que le pertenece a usted el gatito. Pero eso ya no tiene nada que ver. Eso es totalmente separado a lo siguiente, ¿verdad? I have a very big cat. Ahí empieza lo que es del gato, por decirlo así, ¿verdad? Usted solo me indica que es suyo, pero de ahí me describe cómo es el gato. Veámoslo en un ejemplo. Veámoslo por acá. Acá tenemos, ¿verdad? I have a very big cat. Bien, ahí estamos. En este I have, usted solo me está indicando a quién le pertenece, ¿verdad? Lo vamos a poner acá. A quién le pertenece. Y de este lado para acá. Right, so this one, just one second. De este lado para acá ya es del gato. Very, vamos a ponerlo en otro colorcito. Very. Very me está modificando big, ¿verdad? Let's see if I can insert a form here. Shapes, 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 shapes. Here we have someone. Veamos si me hace. Oh no, what happened here? Give me one second. I need a shape. Ah, there we go. This one. All right. Here. Contumediosos, right? So very, it's modifying big, right? Aquí very solo me modifica este big, ¿verdad? Que es lo grande. Me está indicando qué tan grande es, ¿verdad? Y veamos, vamos a hacerlo, no, así como está esta. There we go. Y nos vamos a invertir, permítanme. Aquí vean, lo vamos a hacer así porque estamos invirtiendo la cuestión acá. Me van a disculpar, no soy tan buena con las formas, ¿verdad? But there we go. Y Vic, ¿verdad? Está modificando al gatito. Yo sé que la flechita está del otro lado, pero sepan que Vic modifica al gatito literalmente. Entonces, el adverbio me modifica al adjetivo, que es Vic, y Vic me está modificando a mi noun, que es el gato, ¿verdad? Y este I have solamente me dice a quién le pertenece el gato, ¿verdad? ¿De quién es la pertenencia del gato? Pero en realidad el protagonista de toda la oración es este amiguito, ¿verdad? Porque de él es de que estamos hablando. Así que no sé si más o menos ahí estamos entendiendo cómo vamos a jugar con los adverbios y junto con los adjetivos. Yes, teacher. Yes. Thank you. You are more than welcome. Someone else? Question. Good. Fine. It's fine for me, teacher. It's fine for you. For the rest of the class. Para el resto de la clase. ¿Qué dice? ¿Qué dicen los compañeros? ¿Estamos bien? ¿No? Teacher, me ha dejado perdida. Dígame. Teacher, ¿y si hace otro ejemplo? Sí, claro, podemos hacer otro. Veamos otro. De los que tenemos nosotros aquí, ¿verdad?
ya en nuestra presentación. Juan, San Juan is really nice. Veamos el San Juan, right? San Juan, San Juan, San Juan. Right. Let's go ahead and modify a little bit the sentence. My city, right? There we go. Acá tenemos otra, ¿verdad? Le íbamos a modificar un poco, dijimos que es my city. De nueva cuenta, esta es la ciudad donde yo habito, ¿verdad? Ya es. Y San Juan, ya literalmente, pues, es nuestro sujeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a tomar las flechitas. Right. A ver si lo puedo estirar un poco. Yes, I can. Casi no se va a ver, ¿verdad? Pero porque estoy estirando y la flecha no alcanza mucho. Pero para que ustedes me puedan comprender un poco. Van a disculpar que la forma aquí, si yo se las la extendemos, ¿verdad? No nota toda la forma, pero either or, that's the idea. Entonces acá mi ciudad, ¿verdad? Yo voy a hablar de mi ciudad, San Juan. San Juan, it's the subject there. Right. Even though it's my city, right? Here is the subject. Why? Because it's the one that is nice, right? And really is modifying nice, right? So acá, ¿qué es lo que pasa? Tenemos otro ejemplo y acá tenemos el verbo vivir. Estamos hablando de la ciudad de San Juan. Entonces, nosotros estamos hablando de San Juan. Decimos que San Juan es bonita. Entonces, básicamente, nice está modificando a San Juan, pero no solamente es bonita, sino que es bastante o muy bonita. Y este muy bonito está modificando, pues este muy está modificando a nice, ¿verdad? Este es el adverb. Este really es el adverb que va directamente con nice. No sé si ahí estamos bien o ustedes me dicen, ¿verdad? No tengan pena de decirme, mire, teacher, no entiendo. ¿Verdad? No tenga pena de decirme. Buscamos otra manera, ¿verdad? Diga. Un adjetivo modifica el nombre y un adverbio a un verbo o a un adjetivo. Puede modificar cualquiera. Veamos acá, vámonos aquí. Nos dice, ¿verdad? La teoría, porque eso es teoría, ¿verdad? Nos dice la teoría que el adverbio puede modificar un verbo, un adjetivo o un mismo adverbio, ¿verdad? Entonces, él tiene la facilidad que modifica verbos, que modifica adjetivos y que modifica adverbios mismos. Entonces, este solamente modifica, los puede modificar a ellos tres. Sin embargo, el adjetivo solo puede modificar un nombre o un pronombre. Nosotros dijimos que no lo íbamos a identificar así porque es demasiada cosa gramatical, sino que dijimos que el adjetivo nos iba a describir a un animal, a una cosa o a un objeto. ¿Verdad? Y el adverbio, pues ya es un verbo, para un verbo puede ser para un adjetivo o para un adverbio mismo. Si nosotros nos fijamos acá, speaks slowly, ¿verdad? Y aquí vamos con very slowly. Entonces, pues aquí ya está modificando el verbo speak y aquí se está modificando slowly, que es otro adverbio. Y pues con los ejemplos que nosotros tenemos acá, nos damos cuenta que también puede modificar lo que es un adjetivo. Incluso en lugar de decir really, pongámoslo con very, ¿verdad? Porque es el que tenemos más tangible. Very nice. San Juan is very nice, right? My city, San Juan is very nice. So el adverbio tiene eso. It can modify adverbs, verbs, adjectives, and those three, right? Puede modificar esos tres. Sí, no sé si ahí estamos bien. Ustedes me dicen. Just one second. Yes, teacher. Yes, thank you. You're welcome. Do you have to learn the theory? No, you don't have to learn it, right? You don't have to learn the theory. Just remember, adjectives describe things, animals, and persons, right? Just that, right? So you have to remember that the other, you can learn it later on.
But here we are good. We do understand who's modifying who. ¿Sí estamos entendiendo quién modifica quién? Yes, teacher. Yes, all right. So there are no more confusions regarding to the adverbs, right, and adjectives. Entonces, hasta ahorita podemos decir que no hay más confusiones acerca de los adjetivos y de los adverbios. Yes? ¿Estamos bien? Yes. All right. So here we have more examples, right? So it's really nice city. It's a fairly big. It's not very expensive place. It's not a very expensive place, and so on, right? So here we have different. Well, basically, this one is the same that you have on the virtual platform, and we have different examples, and we have already placed us, right? So those ones are the adverbs that they propose to us: extremely, very, really, pretty, fairly, and somehow. What are you able to notice on all of the examples? ¿Qué se han dado cuenta ustedes de todos los ejemplos que tenemos acá? Which verb are they using? ¿Qué verbo están utilizando? Verb to be. Verb to be, right? Entonces ellos les están introduciendo a ustedes a esto solamente con el verbo to be, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan recordar. Nosotros ya sabemos que podemos utilizar otro verbo, eso va a ser para más adelante. Así que acá solamente lo vamos a tener con verbo to be, right? So, any question regarding to this? ¿Ustedes tienen alguna pregunta concerniente a esto? ¿No? No, teacher. No, all right. So, I'm going to give you a couple of minutes for you to match the questions, right, with the answers, and then we are gonna practice in groups. Les voy a dar un par de minutos para que hagan esto de manera individual, ¿verdad? No sé si pueden ver esta parte de acá bien, o está muy pequeña. Yes, teacher. ¿La pueden ver? Sí. Ok. Déjenme ver si la puedo hacer un poquito más grande. There we go. So this one, right? You are going to match the questions with the answers, and then we are going to practice the conversations in groups, right? So I'm going to give you 5 minutes, 1 minute per each of the sentences. And when you are ready, please let me know. So scan them. And if you have any questions regarding to the vocabulary, let me know too, please. Let's see. All right. You tell me when you're ready. Okay. You let me know if you're ready. So, hold me 1 second. Okay. ¿Ready or not yet? ¿Ustedes me indican si están listos o todavía no? All right.
ready? No chat? You tell me. ¿Listos? ¿Todavía no? ¿Ustedes me dicen? It's hot today. I feel hot. ¿Todavía no? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Sorry, my mom loves to basically write out. Just teacher, tell me. I suppose I don't know something cities. For example, Seoul. Seoul. And, okay. And I don't know with another comparison. Because I don't know the city. You don't know the city? Oh, well, uh-huh. Seoul is in Korea, right? It's in okay. Korea. So... El asunto es que las características que menciona aquí, uh-huh. como no conozco la ciudad, no sé si las tiene o no. Don't worry, we are going to discover it later on. But you are ready? Okay. No se preocupen, ¿verdad? Vamos a descubrirlas luego. Okay, thank you. You're welcome. ¿Están listos? Sí. Veamos. Yes, teacher. Yes, teacher. Right. All right, so let's go, right? Let's see, what's Seoul like? It's an interesting place. Which one do you think it might be? Do you think that it might have a harbor, right? Do you think that it's extremely large and crowded, right? And has excellent restaurants? Do you think that it's amazing to shop? Or not really, it's too small and boring, and that's why they move. Which one do you think it might be? Letter C. All right, someone say B and someone says Z, B. Right? Be careful. This one, right, the ones that are extremely large and crowded, but the restaurants are excellent. This one is the number four, Sao Paulo. Oh. Right? Good for restaurants, okay. Right? Yes, and the one that is amazing shopping and the people is pretty friendly is Seoul, right? It's the letter C. So number one is C. Yes. Seoul, well, Korea, it's very famous because they are just shopaholics, right? Everyone there is shopaholic. I don't know how they do it, right? But they have so many stores, right? From designers, from things. Makeup, anything that you might imagine, right? So this place, especially Korean places, they are good to shop, right? They are really good to shop, to go shopping. They have really good things. So the number two, do you like your home downtown? Your hometown? Why or why not? Which one do you think it is? Letter D, right? Not really. It's too small and really boring. Uh-huh. That's why they move. Uh-huh. Good job. Uh-huh. Yes. And the number three, which one do you think it is? Letter A. Beautiful and very clean. It has a great harbor and beautiful beaches. Questions regarding to the vocabulary pronunciation on this one? ¿Preguntas acerca del vocabulario pronunciación? Teacher, what is harbor? Harbor. Harbor es el puerto, ¿verdad? Oh, es un puerto. Okay. Uh-huh. Puerto, pero marítimo, ¿verdad? Uh-huh. Es puerto marítimo. Uh-huh. ¿Conocen un lugar bien famoso en United States? Hay una película también. Pearl perdón, Harbor. No es puerto. Yes, uh-huh. Perdón, no es puerto. Es muelle. Yes, Pearl Harbor. Yes. Uh-huh. Es muelle, ¿verdad? Es muelle. Es el muelle. Pearl Harbor. Pearl es perla, ¿verdad? Uh-huh. El muelle de las perlas, prácticamente, ¿verdad? Pearl Harbor. Oh. Yep. Mm-hmm. Okay, yes. Thank you, teacher. You are welcome. Muelle, ¿verdad? Recuérdenlo. Muelle. Yo le digo puerto, pero no, es un muelle. Yes, es un muelle. Teacher, so, yes, teacher pero puerto. También tiene ese significado de puerto. Porque de puerto. Yo sí lo había encontrado como ustedes puerto. Sí lo habían encontrado como puerto. Es que yo el... Sí, como puerto lo encontré. Ay, sí. Yo quizás como puerto, ajá, por eso les decía puerto marítimo. Ajá, uh-huh. Puerto marítimo, porque yo asocio más los puertos a cosas tecnológicas,
No sé por qué, ¿verdad? Yo lo asocio más con cosas tecnológicas y por eso le Sí. decía muelle. Pero si lo encontraron así, también es un puerto marítimo, ¿verdad? Es un Como les puerto decía. marítimo. Sí, Pearl Harbor, ¿verdad? El ataque de Pearl Harbor. Yes, in the World War II, was it? Yeah. Yeah, you gotta need to inform, right? Siempre es bueno informarse, ¿verdad? Learn culture. Learn culture. When you learn culture, you are learning the language too. Donde usted aprende cultura, también aprende el lenguaje, ¿verdad? It's not only to talk, it's to know what you are talking, right? For example, whenever you are talking to a veteran, right now that we are talking about the harbor, right? Whenever you are talking to a veteran there in the United States, it's very common to say, thank you for your service, right? They do really value the people that goes in the army, right? Or they went to, or they serve in any of the words, either one or two, right? So when you learn culture, you can empathize with the person. Let's remember that we are sociables, right? We as a human being, we are sociables. So when you learn regarding to culture, you are getting sociable with people around you. Right. So every country, every place, right, they got their own culture. What we have the next or what we have the nearest one, it's United States. So now that we are learning English, try to learn a little bit about the culture. Right? What do they celebrate? Why do they celebrate it on it? These last Monday, the 21st, for example, was President's Day, right? Was the day that George Washington was the first president in the United States. So basically, that is something regarding to culture, right? So 4th of July, the Independence Day of them, and so on. So learn about culture, and you will see that it will be better for you to get communicate and get empathized, right? Si ustedes aprenden de cultura, van a poder empatizar con la persona con la que están hablando, ¿verdad? Y cuando usted empatiza, se vuelve incluso más sencillo. Incluso si nosotros tenemos un poquito de problemas de comunicación, como todos al principio que estamos hablando inglés. Así que aprendan cultura y van a ver que les va a gustar muchísimo más el lenguaje que ustedes están aprendiendo, ¿verdad? So that will be one of the things. So questions regarding to this vocabulary pronunciation, or we are fine. ¿Estamos bien? Sydney is in Australia. Sydney, yes, it's in Australia. Okay. Yes, Australia. Very famous for the opera, right? For the opera, yeah, Australia. In Australia as well is an, it's an English-spoken country, right? So ellos también hablan inglés. It's not the same. They do not speak the same, right? In terms of pronunciation, right? Besides anything else, it's most likely the same. En el caso de Sydney, ¿verdad? No hablan el inglés, ¿verdad? Como nosotros, o como los americanos, o como los británicos. Sí lo hablan, pero el acento es diferente, ¿verdad? La pronunciación es bastante diferente, el accent. But yes, it's spoken English and it's in Australia. Yeah. Would you like to visit Australia, guys? ¿Me gustaría ir a Australia? Yep. All right, good. So let's see. Any other questions so far? Pregunta. Preguntas? No? Good. No, teacher. Awesome. So let's go in groups, right? We are going to go in groups for 5 minutes for you to practice and talk with a partner. Try to use the questions that you have, 1, 2, 3, and 4, and try to use, right, the adjectives and as well the adverbs, right? As the same that you have here. Right. For example, instead of asking Seoul, right, you can ask what's Chalatenango like, right? For example, it's an interesting place, right? You can change it for things here in El Salvador, right? So you can make it up the questions instead of asking the same ones. ¿Cuál va a ser el propósito de esta práctica? Que ustedes ocupen los adverbs before the adjectives, ¿verdad? Entonces, en lugar de, por ejemplo, de preguntar cómo es Seúl, usted puede preguntar a algún departamento de acá, ¿verdad? Chalatenango, por ejemplo, ¿verdad? Ese que tiene muchos lugares turísticos. ¿Cuál otro?
veamos, un sonate, ¿verdad? Que tiene algunos balnearios. Entonces, ustedes pueden ir haciendo allí sus oraciones, cambiándole ciertas cosas, ¿verdad? Con cosas de nuestro país que ustedes estén más familiarizados, ¿verdad? O si han visitado otros países también, para que les puedan contar. ¿Estamos claros en lo que vamos a hacer? ¿En las preguntas? ¿Sí? Yes, teacher. All right. So, pueden utilizar las mismas respuestas, ¿verdad? Y las mismas preguntas si ustedes quieren. Acá solamente es para que ustedes hablen y practiquen. No es necesario hacer el cambio, pero si ustedes quieren hacer los cambios, go ahead. Okay. Quick question. Van a necesitar foto. Mm-hmm. ¿Van a necesitar fotografía? Bueno, ya la tengo. Uh-huh. Sí, los demás sí, teacher. No, teacher. No, ok, sí, no, y estamos divididos entre el 50%, entonces por el sí, por el no, vamos a mandar una, ¿verdad? Sí, la mitad, pues sí, ¿verdad? Hay que mandar una siempre. Ahí estamos, espero que se vea bien y ustedes me avisan. Creo que vamos a hacer tríos y algunos grupos, ¿verdad? Y algunos parejas. Va a haber un trío o dos tríos, si no estoy equivocada. Ah, no, pues miren, ¿ve? Somos poquitos. Veamos. Quiero ver. Hoy somos bien poquitos. Muy bien. Están abiertos los grupos ahorita para que ustedes puedan entrar y conversar con un compañero. Van a tener 5 minutos. Entren. Hacemos las preguntas y las respuestas. Yes. Okay. What's Sydney like? I've never been there. Oh, really? It's beautiful and very clean. It has great harbor and beautiful beaches. Have you ever been to Sao Paulo? Sorry. And it's really boring. That's why I moved away. The third one. What's Sydney like? I've never been there. Oh, really? It's beautiful and very clean. It has a great harbor and beautiful beaches. The fourth one. Have you ever been to Sao Paulo? Yes, I have.
It's an extremely large and crowded place, but I love it. It has excellent restaurants. Okay. We can switch. I say the answers and you... Some people very, very friendly, but some people some people have a bad, I don't know, bad feel, because I think that the people have a problem, economic problem, and for this reason, the people aren't happy. I don't know. Mm-hmm. Happy or friendly. I have a question. The adverb somewhat. What's the meaning? Somewhat. Somewhat. I don't know. Somewhat. Some is algunos. Somewhat. Let me traduce in the Google Translate. Hola, yo estoy por acá. Si quieren, les puedo decir. Thank you. Yes, yes, I was listening to you. Yeah. Somewhat, right? Somewhat is an adverb, and this adverb means algo, un poco, tanto, ligeramente, más bien, relativamente, hasta cierto punto, medianamente. Los que nosotros estamos más familiarizados, o el que yo puedo decir que estoy un poco más familiarizada con somewhat, es hasta cierto punto y más bien, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Relativamente, no recuerdo haberlo usado con ese meaning, pero ahí está, ¿verdad? Se los repito de nueva cuenta por si ustedes estaban tomando nota. Es algo, un poco, un tanto, ligeramente, más bien, relativamente, hasta cierto punto. Okay. Thank you, You're welcome. Quizá algo, being honest with you, I never have used it, right? So it doesn't sound to me. Nunca lo he utilizado, no me suena, pero quizás en algún punto no sabría decirles en qué momento, ¿verdad? Quizás para expresar algo somewhat, right? It's a kind of, it's not common, right? Let's say it like that. I would say que no es muy común. Okay. Yes. I'm about to close your rooms. If you want to finish, go ahead and finish, okay? Okay. You're welcome. Okay, we are coming back. Pues estamos ya regresando, ¿verdad? We are coming back from the rooms. I hope that you have a little time of practice. Espero que hayan tenido un poquito de práctica. How was it? ¿Cómo fue? Cuéntenme cómo les fue. How was it? Mm-hmm. No, didn't like it. Was not good. Was not fine. Uh-huh. It was fine, teacher. It was fine. Okay, so if it was fine, that's wonderful. Si estuvo bien, estuvo bien, right? I'm glad. Gracias por haberse unido hoy a la conferencia, ¿verdad?
Recordemos que siempre, siempre, ¿verdad? Les toman la asistencia y realmente en el curso creo que ustedes tienen, por decirlo así, para llegar al 80% creo que serían dos faltas, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan, utilicémoslas sabiamente, ¿verdad? Porque no se descarta que en algún momento haya una emergencia y es el momento en que usted las puede utilizar. Así que be careful with that. Tratemos de ser cuidadosos, right? With that. Diga. ¿Podría, por favor, compartir con nosotros sus diapositivas en el grupo? Sí, lo voy a hacer. Solamente que fíjense que esta no la he terminado. I have a pretty tough week, right? He tenido una semana bastante tough, algo tough, right? No algo, very, very tough. And so I haven't finished it. Se las voy a compartir el domingo por la tarde, porque voy a poner todo lo de la sesión 1. Entonces quiero dejarles todo ya puesto de la sesión 1, para no mandarles pedacera, ¿verdad? Porque si no, después alguien va a tener un pedacito, después que el otro no tuvo este pedacito y que le hace falta lo otro. Entonces, para evitar esa pedacera, ¿verdad? De lo que son las diapositivas, un pedacito por un lado, una por otro. Entonces, se la voy a mandar el domingo por la tarde, ya completamente con todo el contenido de la sesión 1, ¿verdad? Para que ustedes tengan sesión 1. Van a tener 5 diapositivas, ¿verdad? Diferentes. También para evitarles la cuestión de la descarga, porque antes tenía una que contenía todas, ¿verdad? Todas las sesiones, pero la cuestión de la descarga era una cosa que les daba dolor de cabeza a la mayoría porque pesaba demasiado y no se podía. Entonces ya con 5, ustedes ya saben, sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4, sesión 5, ¿verdad? Entonces ya el día, pues domingo yo se lo voy a mandar, para que ustedes lo tengan, porque I haven't finished. I just only have the very first 2 topics, right? Solamente tengo los primeros 2 topics, but as I say, right, I have a tough week and it's not been really nice to me, right? So if you see that I turn off the camera too way much, si ustedes se fijan, he estado apagando la cámara bastante tiempo, and I truly apologize because of that, but the thing is that I'm sitting down and I cannot have my knee in the same place all the time, right? So that is something that is affecting to me at the moment. So that's why I've been moving around and turning off the camera. And I need to drink water because I'm taking painkillers in order that it can help me to my knee, right? So that's why one of the things, right? And I truly apologize about that too. Pero si ustedes me ven que les apago la cámara bastante, sepan que no es porque no quiero estarlo viendo, ¿verdad? Por algo así, sino que me tengo que acomodar, ¿verdad? Tengo un pequeño problema dentro de mi rodilla izquierda y tengo que estarme acomodándola por varias veces durante, no puedo estar mucho tiempo en una sola posición. Y también la apago porque tomo muchísima agua, ya que tomo painkillers, ¿verdad? Que son analgésicos. Entonces, I need to drink lots of water. So, me disculpo por esas pequeñas inconveniencias, pero no crean que no los quiero ver o que estoy en otra cosa tampoco, ¿verdad? Son esas cositas, ¿verdad? Pero prefiero decirles para que no piensen que no los quiero ver, ¿verdad? Porque yo sé que algunos somos sensibles. I'm sensible and I feel like somehow rejected when someone does it, right? Yo me siento rechazada cuando alguien hace eso, así que yo los entiendo por si algún motivo, ¿verdad? Usted se ha sentido así, ve, la teacher no nos quiere ver, nos apaga la cámara, ¿verdad? Nos apaga el micrófono, tampoco nos quiere oír. No, it's not about that, right? It's just that I'm just accommodating myself. So on Sunday, I'm going to go ahead and send it to you, the whole session number 1, right? If we added more slides, si le agregamos más conforme al tiempo, vayan preguntas. De igual manera, yo se las envío al final de la sesión 2, principio de la sesión 1, ¿verdad? Para que ustedes la tengan. Pero no se preocupen, sí se las voy a enviar, ¿okay? Okay, thank you, teacher. Get well soon. Oh, I hope so, but this one is taking too way long. Last year, I fell down. El año pasado fue que me caí. And I'm still having the same issue. So, be careful at home.
tengan cuidado en casa, ¿verdad? Because I fell down at home. Yo me caí en la casa. So be careful. Be careful if you have babies, if you have kids, just being around, checking what do you have there. If you have pets, right? As well, checking around where you are, your steps on. If you are just doing the house chores, be careful, right? Because if you live alone like me, you might get hit on your head and you just die there, right? Este, tengan cuidado, ¿verdad? En sus casas, este, si está haciendo limpieza, si se está bañando, si está haciendo algo, tengan mucho cuidado, right? Be careful. Que ya ven, accidents happen, right? Accidents happen. So, pues ya estamos sobre la hora. En el caso de esto, vamos a verlo el lunes, que ya nos vamos a ver en horario normal. El lunes es de lunes a jueves, ¿verdad? Siempre de 8 a 9. Vamos a ver las conjunctions, que sería esto. Las conjunctions son uniones. Si ustedes quieren buscar más acerca de ellas, pueden hacerlo y traer sus preguntas ya el día lunes, ¿verdad? Y pues ha sido un gusto. Gracias a los que se conectaron. Muy bien por ustedes. Espero que esta noche hayan tenido algo, un poquito de vocabulario, hayan aprendido una palabra nueva, eso es ganancia. Y practiquemos esto, ¿verdad? Esto solamente es con práctica, con práctica, con práctica, más allá de la teoría. Descansen, pórtense bien, ¿verdad? Este, no salgan mucho y si salen, cuídense también, lleven su alcoholito gel, ¿verdad? The mask too. And go ahead and eat something if you haven't done it. Este, vayan a comer algo si no lo han hecho, ¿verdad? Estoy para servirles durante el fin de semana. Si tienen preguntas, con mucho gusto yo les contesto, ¿verdad? Cualquier cosa, ustedes escríbanme que ahí, aunque sea si estoy en algo, yo le voy a decir, ya le contesto y le soluciono su pregunta. Trabajen en la plataforma virtual, por favor, tanto como les sea posible. Y sin más que agregar, vayan a descansar. Buenas noches, cuídense. Buenas bye, bye. Noches. Good night, teacher. Good night. Take care. Take care. Good night. Bye-bye.